Batalla Sierrag versus Harmon. Parte 2. Ahora te enviaré al infierno con esta técnica para que ya no te vuelvas a levantar más. ¡Sombras mortales! Increíble, Harmon se está dividiendo en cientos de clones, pero parecen ser fantasmas. No puedo tocarlos. Me vienen a atacarme. Espada de sierra. La visión. Son inmateriales estos clones. No puedo tocarlos. Pero ellos pueden dañarme. Es muy poderoso. Ahora le cortaré la cabeza con esta técnica. Tornillo mortal. Increíble. Tu armadura, tu coraza es muy fuerte. De no haber sido por ella, el tornillo mortal te hubiese perforado los intestinos. Se nota que eres un guerrero del bien poderoso. Por algo has llegado hasta estas instancias. No sé cómo han hecho para derrotar a los anteriores guerreros y liberar los otros planetas, pero conmigo van a morir todos. Los voy a matar cruelmente, así como lo hice con toda esa gente inocente y pobre de ese planeta. Bien. Será la hora de que pruebes la fuerza letal de Sierra. Voy a llegar a los 8 cuerpos. Por todo ese daño que le has causado a la gente inocente, ahora lo vas a pagar, Harmon. ¿Qué sucede? La furia de Sierra que está aumentando, pues hacer de justicia. Parece hacerlo más poderoso, lo siento más fuerte que antes. Sierra, cuidado. Tiene mucha potencia y fuerza. ¿Por qué demonios luchas por los débiles? ¿Qué te han dado ellos a ti y qué te dan? Tú no sabes lo que es amar al prójimo. Yo he perdido a alguien que he amado mucho en mi vida. He amado mucho a Rufo. Rufo fue mi mascota por muchos años. Era todo lo que tenía. Era mi perrito. No sabes cómo sufrí cuando me enteré que él fue secuestrado y robado por... Muchos de los secuaces de Danji lo mataron. Tú eres lo único que tuve en mi vida, el único ser que realmente me amó. Saber que ha sido muerto ha sido como enterarme que se haya muerto un hermano de sangre. Eso es amor. Tú jamás sentirás eso. ¡Vete al infierno ahora! ¡Voy a aplastarte de nuevo! ¡Tornillo mortal! Ya he visto otra vez el tornillo mortal. Ahora sentirás el poder de la fuerza más grande de Sierra. ¡Rayo electrónico! Empiezo a sentir que mi cuerpo se electrocuta con gran potencia. ¡No puede ser! Me está pudiendo con mi ataque. Maestro Harmon. No te acerques, pequeño Mickey. Ha electrificado mi cuerpo. Ahora voy a cortarte la cabeza. ¿Cómo has hecho con esas personas, maldito Harmon? Se tiras mi espada de sierra. Mi ataque. Ahora has logrado quitarme el barbequen que me cubre la boca. Ahora verás mi verdadero poder, maldito guerrero del bien. He sacado el barbequen de sus labios, su boca. Es un monstruo.
Su rostro es verdaderamente horroroso. ¿Quién eres realmente? Este es el verdadero poder de Harmon. Prepárate. Sara. Abby. Star.